¿Cómo estás? Te saluda Guillermo Arias de Sysplany EIRL. En este video te voy a explicar cómo se realiza la carga de inventario de productos desde una hoja Excel y también, por supuesto, de la manera manual. Bueno, ante todo vamos a ver dónde es que se gestionan los productos de la manera, digamos, estándar. Y simplemente voy a entrar a esta herramienta y aquí tenemos la lista de los productos. Bien, ahora esta es la lista de los productos. Lo que tenemos que hacer luego es cargar el inventario, es decir, el ingreso. Yo traigo al negocio una caja llena de caramelos, una caja llena de paquetes de galleta y tengo que ingresar ese inventario en mi almacén para que luego se pueda vender y me pueda dar un reporte del sistema de qué es lo que he vendido o en todo caso lo que debería de haber salido del almacén, que lo voy a contrastar con lo que queda en la realidad para ver que todo esté ok. Bien, que todo esté, digamos, correspondiendo a lo que se espera. Bien, esta es la lista de productos. De esto hay un video ya hecho, así que no voy a entrar ahí, sino que voy a pasar directamente a esta herramienta que es la carga de inventario. En realidad acá tiene carga y también tiene descarga. Acá ven el ingreso y salida. Bien, vamos a pasar a revisar el ingreso. Ingreso me va a dar lugar a esta ventana, mediante la cual yo puedo precisamente ingresar inventario uno por uno o también a través de una hoja de Excel. Vamos a ver cómo es uno por uno. Voy a dar clic en este elemento y aquí pues simplemente tengo la opción de buscar, ya sea por código o ya sea por la descripción o parte de ella. Bien, digamos que queremos ingresar este producto. Así de simple, es doble clic. Le digo que se ingresan 10 unidades. Bien, busco otro producto. Y se ingresan de este producto 32 unidades. Y así de simples. Bien, si yo tengo la posibilidad de escanear el código de barras, lo voy a hacer. Y esto va a llenar, el escáner va a llenar esta caja de texto y se va a ubicar al código correspondiente. Bien, pero ese es un método, digamos que un tanto lento. La forma rápida vendría a ser cargarlos desde una hoja de Excel. Y para eso tenemos esta herramienta. Hago un clic, luego hago la búsqueda de mi archivo de Excel, digamos que fuera este. Lo selecciono y siempre tengo que tener en cuenta que esa hoja de Excel tiene que cumplir con estos requisitos. En la columna A va el código de producto, en la B la cantidad, seguido de la descripción o nombre y el precio. Bien, si no lleva este orden, no se va a leer. Bien, vamos de todas maneras a hacer una observación del archivo. Cómo es que debe estar formado. Aquí tenemos uno. Ahí está el código en la A, el stock o existencias en la B, la descripción del producto y el precio. Bien. Ahora, ya esto ya lo hemos indicado acá. Es la hoja 1 donde está la información. A partir de la fila 2 voy a importar porque en la 1 están los títulos o cabeceras de columna. Y nada más. Doy clic en leer. El sistema va a leer la hoja de Excel y me va a presentar el contenido. Y acá me está anunciando que hay un error. Bien, tiene que haber por ahí algún problemita en mi hoja de Excel. Voy a filtrar haciendo clic aquí. Y tenemos este caso. Miren. Este código dice que tiene, ¿qué es lo que tiene? La misma descripción
Entonces tenemos ahí una especie de clon. Lo que tenemos que hacer es recurrir a la hoja de Excel, hacer la corrección del caso y volver a intentar la carga. Entonces, bueno, vamos a hacer eso. Vamos a abrir nuestra hoja de Excel y vamos a hacer la búsqueda de ese código que tiene un problema. Bien, es decir, este código que acaba, a ver, que acaba en 67, que es el que queremos ingresar, tiene este caso, que el código que acaba en 22 tiene la misma descripción, o sea, hay un duplicado ahí. Bien, entonces, yo lo que puedo hacer en este momento es optar por borrar ese código y luego, en todo caso, el personal encargado tendrá que hacer el ingreso manual o el ingreso, digamos, de este elemento. Bien, acá ven, justamente acá se da el problema. Estos dos ítems tienen el mismo nombre, ¿se da cuenta? Pero los códigos son distintos. Bien, vamos a hacer una cosa bien sencilla. Este de acá lo vamos a eliminar. Lo eliminamos. Listo. Y procedemos a leer nuevamente nuestro archivo de Excel. Vamos a ver. Listo. Ya cargó el sistema nuestra hoja de Excel. En este caso ya está corregida. Y tenemos acá toda la información reflejada en nuestra ventana del sistema. Ahora solamente nos queda dar la orden de proceder con un clic en este elemento. Se ha hecho la operación de ingreso. Nos está confirmando este mensaje. Aceptamos y pasamos a revisar el reporte de inventario. Bien, aquí vamos a ver que se ha incrementado la cantidad de stock de cada uno de los productos que estaba en la lista de Excel. Correcto. Ahora, a la hora de hacer la venta, este stock irá disminuyendo. Bien. No solamente cuando se hace la venta, también cuando damos una orden de baja, cuando damos de baja cierto producto, porque de repente se va a otro almacén o porque quizá se encuentra en mal estado o digamos que también podría haber desaparecido. ¿Ok? ¿Cómo hacemos la baja? Vamos a hacer una referencia muy rápida. Es muy fácil, se hace entrando a esta opción de menú o pulsando este botón, que es lo mismo, doy la orden de salida, busco el producto en especial que voy a dar de baja, por ejemplo que fuera esta galleta, y voy a indicarle que precisamente este tipo de producto, este de acá, galleta de soda San Jorge familiar de 75 gramos, se ha encontrado, digamos, dos paquetes en mal estado, así que se van a dar de baja. Solamente a dos paquetes. Bien, doy aquí el OK y se ha concluido. Bien, siempre vamos a recurrir a nuestro reporte para la comprobación. Y aquí está. Bien, este es nuestro reporte y aquí es donde siempre vamos a revisar esta información, ya sea producto de una alta, producto de una baja, o incluso cuando se realizan las ventas, porque esa es una manera en que también el stock disminuye. Bien, eso sería todo por ahora, así que los dejo y muchas gracias por su tiempo.